Paseo a Ciegas lo que busca es integrar a gente con discapacidad visual o gente que no ve a la vivencia de la ciudad en la bicicleta y en realidad a integrarse también en la convivencia con la sociedad. Aquí estamos aprovechando los cierres dominicales que hace la Secretaría del Medio Ambiente para las bicicletas. El paseo lo hacemos en bicicletas dobles. El que ve se va adelante, el que no ve se va atrás. Colaboramos en este proyecto Muévete por tu Ciudad. Somos una asociación civil que promovemos actitudes de respeto, tolerancia y cordialidad en la convivencia urbana y lo hacemos a través de diferentes estrategias de comunicación y sensibilización ciudadana. Bicitecas. Es una asociación civil que promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte, como medio para tener ciudades más humanas, estar más cercanos, tener un mejor ambiente y una mejor calidad de vida. Y ahora Contacto Braille es una asociación civil que se enfoca principalmente a la promoción de la lectura y escritura en sistema Braille. Paseo a Ciegas. Paseo a Ciegas. Paseo a Ciegas. Surge como una inquietud, todo comenzó como una aventura cuando tuve la oportunidad como persona ciega de subirme a una tándem. Es incluir a personas con discapacidad visual en espacios públicos, llevarlos por la ciudad, que puedan disfrutar de andar en bicicleta. Yo perdí la vista en 2007 y pues muchas de estas cosas las había dejado hacer y pensé que ya no las iba a volver a hacer. Y ahorita que me fui a dar la vuelta, pues yo creo que fue una experiencia padre en ese aspecto de volver a recordar y tener ese mismo tipo de sensación. Es como volver a volar. Es agradable precisamente la sensación de todo el recorrido. La verdad es que, pues ojalá esto siga así. La verdad, maravillosa, principalmente el mayor impacto fue en el arranque. La verdad, hasta, qué cursilería, pero hasta me dio ganas de llorar por la remembranza, ¿no? De avanzar y sentir el aire fresco. No, la verdad, fue muy bonito. Fue muy importante la disposición y la habilidad del guía. Me dio mucha seguridad. Incluso antes de subirme, ¿no? Porque se nota la seguridad que tienen en lo que están haciendo. Se me hizo muy ameno porque venía platicando con mi guía. Veníamos comentando precisamente las experiencias que tiene él en el ciclismo, las que tuve yo y eso pues amenizó mucho el recorrido. Primero me iban describiendo en lo que yo me ubicaba en los sonidos, que si había gente a los lados. Saber que también iba gente en patines, parece mentira, ¿no? Pero la mente va reconstruyendo esas imágenes. Es como tener otra opción más, ¿no? Para seguirte integrando a la sociedad y al mismo tiempo también divertirte, ¿no? Yo creo que muchas veces nos cerramos esa idea, ¿no? De no volver a hacer cosas, pero por lo mismo, porque no tenemos a lo mejor la oportunidad o la opción de volverlo a hacer. Que vengan aquí a la Diana, a esta glorieta, a la ciclopista, todos los domingos de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde.